Hi, good evening. Good evening. Hello. Good evening, teacher. How are you? Hi. Hello, John. Hello. Hello. ¿Se escucha? Sí. Ah, okay, perfecto. Si es que había tenido problemas anteriormente, pensé que me estaba fallando, pero, okay, thank you. ¿Qué tal el fin de semana? Con calor. Ajá. ¿Qué tal el fin de? Con calor. Hoy ya no es frío. Así como hace el clima, por eso se enferma la gente. Sí, eso es cierto. Bueno, es que tenemos salud. Sí, eso sí. Okay. Bueno, vamos a esperar un minutito nada más, mientras se conectan sus compañeros y luego vamos. ¿Cómo vamos con la plataforma? Bien, bien. Bien, también he estado trabajando en los ejercicios. Ah, ok, perfecto. ¿En qué sección vamos? En la 2. Trabaja hasta la 2.4. Ajá, 2.4. Igual yo. Ok, perfecto. 2.4 también. Ok, entonces vamos bien. Ok, perfecto. Vamos bien. Ahí. Solo una consulta. Dígame. En la parte donde dice discusión, siempre tenemos que llenar ahí nuestro aporte. Fíjese que esa es opcional. El único problema es que esa no la revisa nadie. Entonces, no hay como alguien le diga, mire, lo hizo bien o mire, lo hizo mal. Sino que esa parte es opcional, por si usted quiere practicar más. Pero de lo contrario, no es obligatoria. Yo también tengo la misma. Sí, esa parte usted la puede hacer si usted quiere practicar, ¿verdad? Pero de lo contrario no hay ningún problema, no se le va a bajar puntos, ni le va a aumentar el puntaje si la hace, así que no hay problema. Gracias. Ok, perfecto. All right, entonces vamos a iniciar. Good evening, everybody. Gracias por estar acá. Vamos a iniciar. Recuerde que los voy a silenciar a todos. Para evitar cualquier interrupción, y si tiene alguna pregunta, pues activa su micrófono y luego lo desactiva, ¿ok? Para que todo el mundo escuchemos perfectamente cualquier duda o pregunta que ustedes tengan. Vamos a ver. Entonces, quiero mostrarles una parte, bueno, de hecho hay varias partes que usted puede hacer de la plataforma. Creo que la vez pasada, no sé si se los compartí, lo que ustedes podían hacer en la plataforma, pero la 2.4 ya la podemos realizar. La vez pasada estuvimos hablando de las partes de la casa, de algunos lugares o, digamos, cuartos o habitaciones que son bien famosos en una casa, y también de furniture, que serían los muebles. ¿Okay? Entonces, en la parte 2.4 prácticamente vamos a volver a utilizar el simple present, pero tanto de manera de pregunta y de respuestas cortas, ¿ok? Y también ya sea affirmative or negative sentences. Entonces acá únicamente lo que tenemos que hacer es fijarnos primero si es una pregunta, si es una oración, ¿ok? Y casi siempre tenemos que ver si ocupo do o si ocupo does. Eso significa que ya no tengo que cambiar el verbo. Tengo que ver la pregunta y luego abajo tengo la respuesta. Entonces como que va uno con otro, ¿ok? Por si usted aún no lo ha realizado, así es como se realiza, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos, bueno, dice you. Entonces, para you voy a utilizar do. Entonces, ya descarto does. Does no lo voy a utilizar porque estoy utilizando do. ¿Okay? Luego, de esas dos, sería do you live or do you live. ¿Okay? Entonces, yo sé que para you no tengo que cambiar el verbo. Únicamente lo hago para he, she, and it. Pero incluso yo sé que para preguntas no cambio el verbo. Únicamente lo cambio in affirmative. Entonces, eso me quiere decir automáticamente que la tercera opción sería la correcta. ¿Okay? Ahora veamos la respuesta. La pregunta es, do you live in an apartment?
la respuesta sería no, I. Entonces, como la persona está diciendo I, y la pregunta es con do, tengo que ver cuál es el negativo. En este caso sería don't. ¿Okay? Entonces, tengo dos opciones con don't. Ahora, vamos a ver qué es lo que sigue. I, y luego tengo un espacio, right? Entonces, en este caso, de igual manera, tengo que seleccionar la parte que me corresponde de acuerdo al sujeto. ¿Okay? Entonces, I live. ¿Okay? Entonces, no tengo que poner lives, porque lives sería únicamente para he, she, and it. ¿Okay? Así que esa parte es prácticamente de preguntas, de respuestas, ¿okay? De fijarse en los verbos, así que está bastante, bastante fácil. No tenemos ningún inconveniente en ese caso. Es únicamente poner, únicamente fijarse, ¿verdad?, en los sujetos y en los, en las preguntas y tanto en las respuestas, ¿okay? Dependiendo de qué voy a utilizar. All right. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a ver. La vez pasada nos quedamos, como decíamos, viendo las partes de la casa. Y vamos a ver si nos acordamos. ¿Okay? De hecho, estuvimos viendo un par de estructuras con las cuales nosotros vamos a poder realizar las últimas dos partes que nos hacen falta en la plataforma. ¿Okay? Nada más de un minuto que me cargue la presentación. Ok. Vamos a ver. Ok. Entonces, estos son el, esto es uno de los vocabularios que estuvimos viendo la vez pasada. Ok, acá tenemos house and apartment. Decíamos que tenemos first floor, dining room, kitchen, laundry room, living room, yard, bedrooms, bathroom, closet, garage. Okay, eso es de acuerdo a una casa, usualmente es más grande. And then we have an apartment. Okay, en este caso tenemos igual bedroom, closet, dining room. También tenemos living room y tenemos un elevator. Como estamos en un edificio, tenemos un elevator. Y al mismo tiempo tenemos una recepción, que en este caso sería lobby. ¿Ok? Lobby. Entonces ahí teníamos esas partes de la casa. Luego les preguntaba a algunos de ustedes, o mejor dicho, les decía a ustedes que me ayudaran diciendo algunas partes de la casa. ¿Ok? Por ejemplo, in my house I have a kitchen. I have a living room, I have two bedrooms, I have two bathrooms, okay? Así que ahí lo estuvimos practicando un poco. Luego, pasamos a la parte de furniture, okay? En esa parte mirábamos algunos de los algunas partes de vocabulario que nosotros podíamos utilizar para describir un dormitorio o, un, o una sala, por ejemplo. Esas son como la más común. Okay. Luego, bueno, recuerdo que se me olvidó mandarles este link donde podemos encontrar más furniture, okay. Otras que nos pueden ayudar a describir nuestra casa de mejor manera, okay. Así que hoy eso se lo voy a compartir. Espero que no se me olvide. Okay. Y estuvimos hablando de dos frases, de there is and there are, okay. Decíamos que there is for singulars and there are is for plural, ¿ok? Hablábamos de esas dos frases, right? Por ejemplo, there is a bed, ¿ok? Bueno, de hecho, ajá, les puse dos ejemplos, ¿ok? Decíamos que en ese caso puedo decir there is a bed o puedo decir there is one bed, ¿ok? De cualquiera de las dos maneras va a estar correcto, ¿ok? Solamente que no tengo que combinar ambos. No tengo que decir there is a one bed. No. O solo a o solo one. Okay. That is for singular. Cuando es únicamente uno. Then when I have two, three or more. Okay. Cuando tengo más. In that case I have two
use there are, ¿ok? Porque eso ya sería en plural. Entonces tengo que utilizar there are. Por ejemplo, there are curtains, there are pictures, there are lamps, ¿ok? Etc. ¿Ok? Tenemos varias, varias piezas de un hogar o de un salón que podemos describir, ¿ok? Entonces eso lo vamos a estar utilizando ahora. Nada más quiero ver si nos acordamos de cómo utilizar there is and there are. Entonces le voy a pedir a algunos de ustedes que me ayuden. Vamos a ver. Va a ser dos oraciones, ¿ok? Una con there is y otra con there are, ¿ok? Y usted elige cualquiera de los places que hemos estudiado, ya sea kitchen, ya sea bedroom, living room, bathroom, ¿ok? Cualquiera de ellos usted lo puede describir. Una oración con there is y otra con there are. ¿Okay? Vamos a ver. Herbert. Vamos a ver Herbert. Can you tell me one sentence with there is and one sentence with there are, please? Okay. In my living room, there is a TV. Okay. And there are, no sé cómo se pronuncia, armchairs. Uh-huh. Armchairs. Okay. There are armchairs. Two or three? How many? Two. Ah, two. Okay, perfect. Okay. There are two armchairs. Okay, excellent. Thank you. Armchairs. Mm-hmm. Armchairs. Okay. En ese caso, podemos decir nada más, there are armchairs. O también puedo ser más específico y decir el número, ¿ok? There are two armchairs, there are three armchairs, ¿ok? No problem. Let's see. Sandra. Let's see, Sandra. Tell me one singular and one plural, please. In my bedroom, there is one television. Ok. There is a... clock. There is a clock. Okay. And what about are two curtains? There are two curtains. Uh-huh. There are a bed, a one bed. There is one bed. Uh-huh. And there is a bookcase. And there is a bookcase. Perfect. Okay. Thank you. Okay. Excellent. Thank you so much. Let's see. Jenny, can you tell me two sentences, please? Okay, in my kitchen there is a stove. There is a stove. And there is a microwave oven. Perfect. Uh-huh. And in my bed there are three lamps. Oh, okay. There are three lamps. Three lamps. And there are two curtains. There are two curtains. Okay. Perfect. And one picture. And one picture. Okay, excellent. Mm-hmm. That's a nice description. Excellent. Thank you so much. And finally, Osmaro. Let's see, Osmaro. Can you tell me? Can you tell me? In my house. Yeah. In my house, there's a television. Mm-hmm. There are two chairs. Okay. Okay. Perfect. There is a television. There are two chairs. Okay. Excellent. Thank you so much. Okay. Entonces, es ahí donde estamos utilizando there is and there are. Okay. There is for singular and there are for plural. Okay. Ahora vamos a estar utilizando nuevamente estas palabras, las cuales nos van a ayudar para el desarrollo de la clase. Okay. Recordemos que para there is, tengo dos opciones. Puedo decir there is a o there is one. Okay. Pero no puedo mezclar ambas. Ajá. ¿Pregunta? No? Ok. All right. Entonces, acordémonos de eso. Ok. Puedo utilizar only there is o puedo utilizar there is one. Ok. O there is a. Pero no tengo que mezclar los ambos. All right. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? The objective of today will be, al final de esta clase aprenderán cómo formar oraciones con there is and there are. Y también cómo utilizar some, no, and any cuando nos referimos a diferentes objetos, ¿ok?
vamos a ver un poco más otros objetos que tenemos y al mismo tiempo vamos a tratar de utilizar estas palabras. Okay? Some, no, and any. Así como utilizamos are, perdón, así como utilizamos a and on, sorry, a and one, okay? Así como utilizamos esas, vamos a aprender cómo utilizar some, no, and any. Okay? Ya vamos a ver cómo se utiliza cada one. All right. Let's see. There is and there are. Okay. Siempre nos vamos a acordar que vamos a utilizar there is for singular and there are for plural. Okay. Eso lo acabamos de practicar ahorita. Aquí tengo otros ejemplos solo para que nos quede aún más claro. There is a living room in my house. Okay. Cuando utilizo are, tengo que asegurarme que le estoy poniendo la S al objeto. Okay. There are three bedrooms in my apartment, o simplemente there are bedrooms in my apartment. Okay? No es necesario que yo diga el número, pero en el caso del singular sí es importante que yo diga a o que diga on. One, sorry. One. Pero no puedo decir nada más there's living room. No. There is a living room o there is one living room. Okay? And in the case of the plural, puedo decir there are three bedrooms. Okay, in my apartment. Y no va a haber problema. Okay? Así que eso es prácticamente lo que estuvimos viendo hasta este momento. Okay? Antes de continuar, nada más déjenme mostrarles cómo vamos a revisar la parte del vocabulario que se me había olvidado compartirles. Okay? Entonces sería furniture W. Okay? Entonces, cuando vamos a internet, usted desde su teléfono también lo puede hacer fácilmente. Nada más quiero mostrarles así a grosso modo las diferentes palabras que nosotros vamos a ver en este ejercicio o en esta plataforma. Okay. Creo que ya se la había compartido antes para utilizarla con transportation, right? En este caso la vamos a utilizar para furniture. Entonces, acá al lado izquierdo, usted puede ver varias opciones que dice flashcards, learn, write, and test. Okay? Ahí va a haber bastantes opciones que usted puede realizar para aprender su vocabulario más rápido. Okay? Ahora, si usted no quiere hacer las actividades o solamente quiere ver la lista, porque considera que es más fácil para usted ver la lista, nada más le da para abajo y va a ver toda la lista de objetos que he incluido en esta plataforma. Okay? De lo contrario, si usted quiere hacer actividad por actividad, le recomiendo que siempre le dé clic a cualquiera de estas. ¿Okay? No juegue con la primerita que está. ¿Okay? Con la que dice basta, video solo aparece una fichita ahí. No juguemos con esa. ¿Okay? Porque esa, al cabo de un tiempo, va a pedir que nos registremos y no quiero que se realice. Porque eso es nada más para aprender. ¿Okay? En su teléfono siempre va a haber sino que va a escuchar y sana. ¿Okay? Entonces, usted puede, ahora sí, nada más quiero que vea así a grosso modo. Quiero ver si se puede hacer más grande. Son también otros objetos. Tenemos bathtub, okay. Bathtub, que sería una bañera. Okay. Bathtub. Ya lo habíamos visto anteriormente. Eso no lo teníamos anteriormente. Tenemos shower. Abajo tenemos toilet, okay. Toilet, que también lo teníamos anteriormente. Varias de las que vimos anteriormente tenía wardrobe and closet, okay. Stairs, tenía backyard or patio, living room, okay. Tenemos bedroom, kitchen, corridor, o que sería el hall, que sería el pasillo. También tenemos el bathroom, garage. En este caso nosotros lo conocemos como el lavamanos, que sería el sink. Okay. Sink. Luego tenemos el garden. Tenemos una coffee table. Tenemos el cabinet, que sería como un gavetero. Tenemos dos palas para alfombra. Tenemos carpet o tenemos rug. También tenemos una almohada, que sería pillow o cushion. Aquí tenemos una de esas palas. Estas nos van a ayudar más. Así que por ahí las puedo ir anotando o pues usted se lo va a poner poco a poco. Night table, es una mesa de noche, siempre está al lado de la cama. Night table, dresser, gavetero, mirror,
Luego, los elementos que tenemos en el baño, tenemos toilet paper, soap, no vamos a decir soup, soup es sopa, ok, soap es sopa, ok, toothbrush, toothpaste, brush, ok, este es el cepillo para el cabello, washing machine, ya tenemos agua, toaster, microwave oven, ya la teníamos anteriormente, dish, okay, dish, knife, fork, spoon, una cuchara, glass, que sería un vaso, glass, blanket, que sería una sábana, blanket, voy a empezar a mezclar porque ya se fue frío, fan, un ventilador, okay, fan, game control, painting, picture, pues charger, tenemos un home theater, creo que no son tan comunes hoy en día, pero voy a tener home theater, o base, que sería un jarrón, base, air conditioner, creo que no hay que leer un disco, aquí tenemos otras frases que podemos aprender, como repito, ahorita se las estoy mostrando más rápidamente. Pero esta página nos va a ayudar a que nos aprendamos el vocabulario más rápido, por lo menos que practicamos en su vida, ¿okay? Así que nuevamente se los voy a compartir, bueno, ahora sí se espero compartírselos en WhatsApp, ¿okay? Se me había olvidado compartírselos, pero sí se los voy a compartir para que lo puedan revisar, right? Entonces, ya teniendo en cuenta, o por lo menos teniendo en cuenta unos que otros partes de vocabulario, vamos a continuar viendo there is and there are, pero ahora le vamos a agregar otra cosa, ¿ok? Vamos a agregar un detallito más. En este caso vamos a trabajar primero con there is, ¿ok? Con there is. In this case, vamos a aprender cómo utilizar a, no, and any, ¿ok? En el caso de there is, acordémonos que es for singular, ¿ok? And I'm going to use a for one thing. Okay, voy a utilizar a solamente cuando sea uno. Como les decía anteriormente, podemos utilizar a o puedo utilizar one. Okay? En ese caso, there's a TV in my bedroom. Okay? There's a TV in my bedroom. Vamos a ver qué pasa cuando no hay un objeto en un lugar. Por ejemplo, there is no microwave oven in my kitchen. Okay? There is no microwave oven in my kitchen. Si utilizo a es porque sí hay. En este caso estoy utilizando no porque no hay. Okay? Entonces, there is no microwave oven in my kitchen. Okay? Vamos a ver, le voy a pedir a algunos por acá que me den oraciones utilizando no. Okay? Si se fijan, no es negativo. Right? En el caso de a es porque sí hay algo. En el caso de no es porque no hay algo. And I'm going to use this for singular. Okay. Lo voy a utilizar para singular. Vamos a ver si me pueden dar un ejemplo. Stanley. Vamos a ver Stanley. Can you tell me one example using no? There's no. There is no vase in my living room. Okay, perfect. There is no vase in my living room. Okay, excellent. Vamos a ver Erika Rivera. Can you tell me one example using no? There is no TV in my bedroom. Okay, perfect. There is no TV in my bedroom. Okay, excellent. And the last one, vamos a ver Andres Cepeda. Vamos a ver Andres. Tell me one example using no. There is no. Mm-hmm. Yes. Okay, there is no a car in my garage. Okay, there's no car. Okay, there's no car in my garage. Okay, perfect. Okay. En ese caso, no vamos a utilizar no, porque si utilizo a, es porque sí hay. Okay. En ese caso, estoy diciendo que no hay. Entonces, there's no car in my garage. Okay, excellent. Okay. Excellent, thank you. Ahora, hay otra manera en la que yo puedo también decir que no hay algo. Ok.
Okay. En ese caso voy a utilizar any. Pero para utilizar any tengo que poner atención en otro detallito aquí. Vamos a ver. Para utilizar any, I have to use is, but in negative. Okay. Si se fijan en el anterior, there is a, está de manera afirmativa. There is no microwave, también está de manera afirmativa. Porque no en realidad significa cero. Okay. So there's no microwave. Okay. Aunque diga no, la oración está afirmativa. Únicamente que está diciendo que hay cero. Okay. O que no hay ninguno. All right. En este caso, isn't, me está haciendo la oración negativa. Okay. Y aparte de eso, estoy utilizando any. Ahora, si quiero utilizar any, tengo que utilizar la oración en negativo. Okay. Entonces, prácticamente acá estoy realizando la misma oración. Lo único que estoy haciendo es cambiándole algunas palabras. Para no tenía there is no microwave. Perdone. Dígame. Ajá. Teacher, perdone. Y en este, there is no, y there isn't any, significaría lo mismo. Significaría lo mismo. El único problema es que si quiero utilizar any, tengo que... Porque aquí tengo la misma oración. Tendría, there is no microwave oven in my kitchen. O también puedo decir, there isn't any microwave oven in my kitchen. ¿Okay? Es la misma oración. La diferencia es que estoy utilizando estructura literal. Si voy a utilizar no, no problem. Si voy a utilizar no, voy a utilizar is. Pero si voy a utilizar any, tengo que utilizar isn't. ¿Okay? Así que vayamos pensando en una oración que vaya usando isn't. ¿Okay? Y cuando use isn't, voy a utilizar any. Eso quiere decir que no tiene ninguno de esos. ¿Okay? Porque tiene cero de eso. Por ejemplo, there isn't any microwave oven in my kitchen. Vamos a ver. Nancy, ¿cómo examples? There isn't any air conditioner in my house. Okay, perfect. There isn't any air conditioner in my house. Excellent. Excellent. Let's see, Flor. Can you tell me one example, Flor? There isn't any mirror in the living room. Ah, there isn't any mirror in the living room. Excellent. Okay. Good job. Let's see. Walter Melara. Can you tell me one example, please? Yeah. Mm-hmm. There isn't any TV in my mom's room. Okay. Excellent. There isn't any TV in my mom's room. Okay. Perfect. Entonces, esa ahí es como utilizamos esa diferencia. Okay. Es nada más en cuestión de estructura. There is no. There is no. Okay. Si any, tengo que poner is negativo, okay. Que sería en ese caso isn't. Ahora vamos a ver qué pasa con are, okay. Que es muy muy parecido, okay. Vamos a ver. Para are tengo tres opciones, bueno de hecho cuatro. La primera más fácil es decir el número, okay. Por ejemplo, there are five bedrooms, there are five beds, there are two armchairs, okay. There are two cell phones, okay. Esa es la más fácil, decir el número. Ahora, si no quiero ser específico en el número, puedo decir some, ¿ok? Que significa algunos, ¿ok? There are some, ¿ok? Quizás de hecho son demasiadas, entonces puedo decir nada más some, ¿ok? O si no quiero dar el número exacto, puedo decir some, ¿ok? Por ejemplo, there are some pictures in my bedroom, ¿ok? De hecho son bastantes, entonces no quisiera dar, entonces puedo decir there are some pictures in my bedroom, ¿ok? Puedo decir el número exacto, eso sería la primera opción. O puedo utilizar some, ¿ok? Pero some únicamente sería para plural, ¿ok? No puedo utilizar some with is, ¿ok? Eso sí no se puede, porque some significa algunos, ¿ok? Ya está en plural la palabra, ¿ok? Vamos a ver. Can you tell me one example, please? Let's see, le voy a preguntar a Stanley. Let's see, Stanley. Can you tell me one example, please? There are some chairs in my dinner room. There are some chairs in my dining room. Okay, perfect. Dining room. Uh-huh. Perfect. Okay, there are some chairs. Okay, no sabemos si son cuatro, son diez, son una, dos. Okay. No nos dijo, solo nos dijo some. Okay, and that's perfect. Okay, that's perfect. Thank you. Vamos a ver, Kevin Cordero. Tell me one example using some, please. There are some lamps in my house. Okay, there are some lamps in my house. Okay, excellent. Okay, entonces es ahí como utilizamos some. Okay,
which means algunos. Okay? Algunos. All right. Entonces aquí van como de la parte. Vamos a ver cuál sería el siguiente. El siguiente sería no. Okay? De hecho, es muy parecido a there is. Okay? Vamos a ver. There are no armchairs in my house. Okay? Si se fijan, estoy utilizando prácticamente la misma estructura. Únicamente que como armchairs is in plural, I am using are. Okay? Como armchairs es en plural, tengo que utilizar are. Entonces, vamos a ver. In my case, I have there are no armchairs in my house. Vamos a ver, le voy a preguntar a Verónica. Tell me one example, please. Okay. There are no bookcases in my house. Okay, there are no bookcases in my house. Okay. Excellent. Vamos a ver, Eliezer, can you tell me an example, please? There are no TV in my house. There are no TVs. Uh-huh. In plural. Uh-huh. There are no TVs in my house. Okay. Perfect. Okay. Perfect. Por último, vamos a ver, aren't any. Okay. Si se fijan, igual que isn't any, tengo que utilizar is en negativo. Okay. Entonces, lo mismo va a pasar con aren't en plural, que sería, perdón, any en plural, que sería aren't any. Okay. Por ejemplo, there aren't any armchairs in my house. Okay. Prácticamente está pasando lo mismo que en el caso anterior. Vamos a ver, ejemplo. Vamos a ver, Marina Amaya, can you give me one example, please? Hi. Hello. There aren't any flowers in my house. Ah, there aren't any flowers in my house. Excellent. Vamos a ver, Jenny Quesada, can you tell me one example, please? There aren't any fans in my kitchen. Ah, there aren't any fans in my kitchen. Excellent. And the last one, let's see. There aren't tables in my house. There aren't any tables. Uh-huh. There aren't any tables in my house. Okay. Excellent. All right. Thank you so much. Okay, recordemos que para there are también puedo decir el número, right? En vez de some, puedo decir también el número. There are 7 pictures, there are 10 pictures, there are 2 pictures, okay? O si no me quiero complicar y no decir el número, puedo decir some, no, or any. Dígame, Les. Este, si yo quisiera decir, teacher, este, por decirle una, there are no some keys in my house, ¿podría? Ya ahí está combinando no con some, entonces ahí no se puede. No tengo muchas llaves en mi casa. Ah, let's see. Could be I don't have a lot of eggs in my house. Estaba pensando en esa o there are a few. Uh-huh. There are a few. Que sean también poquitas. There are a few. There are a few keys in my house. También se puede hacer. Uh-huh. Solamente podríamos hacer la oración de otra manera, ¿verdad? Pero no se puede usar entonces el no some. Ajá, no some no se puede. Ajá. Oh, ajá, okay. Ahí sí no se puede. Quiero ver, entonces voy a escribir esa que acabamos de hacer ahorita aquí. Vamos a ver. There are a few keys. ¿Ok? Que no sería some, porque some suena bastante, ¿verdad? Entonces tendríamos eso, there are a few keys, o la que nos dijeron por ahí, I don't have a lot of keys, ¿ok? No tengo muchas llaves, ¿ok? Entonces ahí tenemos esas dos opciones. Uh-huh. And they can work, ¿ok? Esas sí pueden funcionar. Uh-huh. Ok, thank you, teacher. Yeah, no problem. Okay. ¿Alguna otra pregunta? All right. Entonces, ahí quedaron. All right. Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica de esto, ¿ok? Nada más quiero que se fijen de cuándo vamos a utilizar a, cuándo vamos a utilizar some, que quede claro cómo vamos a utilizar any para singular and for plural, ¿ok? Porque vamos a hacer una pequeña práctica ahorita. All right. Let's see.
más déjenme borrar esto que pusimos. All right. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? First, okay, step number one, vamos a elegir uno de estos. Okay. Usted decide de cuál va a hablar. Aquí tengo varias opciones, right? Option number one, living room. Option number two, kitchen. Option number three, bedroom. Or option number four, bathroom. Okay. Usted elige nada más una de esas. La puede empezar a anotar ahí en su cuadernito o en una página, porque va a empezar a hacer oraciones de acuerdo a la que usted eligió, right? Así que elija una. And then lo que vamos a hacer es lo siguiente. Va a escribir 5 oraciones, ok? Describiendo el lugar que usted eligió, right? Y va a tratar de utilizar oraciones con any, o usando a o some, dependiendo si es there is or there are, y también utilizando no, ¿ok? Quiero que trate de mezclarlas, ¿ok? O sea, una de una, otra de otra y otra de otra. ¿Okay? No mezclar todas las palabras, sino que una con any, por ejemplo, una con no, otra con some, una con a, ¿ok? Ahí usted decide cuántas hace de cada una. Pero en total, at least 5, ¿ok? Luego, bueno, de hecho vamos a hacer un ejemplo ahorita. Okay. Yo elegí garage, no está en la lista, pero yo elegí garage, okay. Y estas son mis oraciones. In my garage, there is a car, okay. Ahí estoy utilizando a. Also, there is no refrigerator, okay. Eso es en mi garage, okay. There is no refrigerator, okay. Another, there aren't any bathtubs, okay. There aren't any bathtubs. Como estoy describiendo mi garage, tal vez puedo mencionar algo que no hay porque estoy en otro lugar, ¿ok? Y no en el garage. And there are some tools, ¿okay? Que serían herramientas. There are some tools, ¿ok? Entonces, me falta una. There isn't any refrigerator, ¿ok? ¿Se fijan? Estoy utilizando la misma que usé anteriormente, solo que en vez de no, estoy utilizando any, ¿ok? Entonces, ahí tengo mis 5 oraciones, ¿ok? Entonces ahí usted elige cuándo utilizar any, cuándo utilizar no y cuándo utilizar some o a. ¿Okay? Así que le voy a dar un minutito para que escriban las 5 oraciones acerca de uno de los lugares que están arriba, ya sea living room o kitchen o bedroom o bathroom. Puede ser una con a, una con no, una con isn't any o una con aren't any. Okay, 1 minute more. 1 minute más. So, lo que vamos a hacer es bien simple. Vamos a unirnos en grupos y usted va a leer lo que usted escribió acerca del lugar que usted eligió. ¿Okay? Y vamos a tratar de ayudar a nuestros compañeros con cualquier error que ellos cometan. ¿Okay? Enfoquémonos si están utilizando a de correctamente, si están utilizando some correctamente, si están utilizando any correctamente. ¿Okay? Vamos a tratar de ayudarnos acá entre todos. Right? Así que lo vamos a dividir en grupos ahorita. Por favor, acepten la invitación y luego van a leer nada más sus oraciones. ¿Okay? Así que acepte la invitación. Flor, Kevin y Verónica, acepten la invitación, please.
profesor Eliezer acepta la invitación. Comienzo yo, si gusta. Ok. Ok, go ahead. In my living room, there's no room in my living room. There is a TV. There aren't any pillows. There are some armchairs. There isn't any microwave oven. Okay, perfect. Nice. Excellent. Excellent. All right. Mm-hmm. Next person. In my bathroom, there is a sink. There are some towel. There isn't any base. There are no pillow. Okay. There is a soap. There is a soap. Okay. Acordémonos que cuando utilizamos are, aunque sea negativo, tenemos que utilizar la palabra en plural. Okay. Entonces sería there are no pillows. Y towels, tenemos que poner la S ahí para hacer énfasis de que sea en plural. Ok. Ok, continue. In my living room. Hello. Bathroom. ¿Cómo se dice bañera, teacher? Se dice bathroom. Bathtub. Bathtub. Es la primera que salía ahí. Es la, ajá. There isn't any bathtub. Ajá. Okay. Uh-huh. Vaya. Te toca, Cepeda. Okay. It's your turn. Your turn. Okay. Uh-huh. What? It's your turn. Okay. My bedroom, there is a TV. There is a game console. There is no car. There aren't any armchair. There is not any mirrors. There. Ajá. En ese caso, como dijo isn't, no es necesario que lo ponga en plural. Solamente mirror. Ajá, there isn't any mirror. Ajá. There isn't any mirror. Okay. Ya si dijera there aren't any mirrors, ahí sí. Porque como ya me dijo are, tiene que poner en plural, aunque no haya. Aunque no haya. All right, excellent. Ya todos pasaron. Sí. Yes, okay. Yes, ya. Yeah. Perfect, you're fast. Okay. Entonces vamos a regresar al grupo grande. Okay. Okay, perfect. Welcome back. Okay, just give me a second.
Ahora quiero mostrarles lo que van a poder hacer ahora, ya que hemos terminado esta parte de la plataforma. Permítanme. Ok, perfecto. Entonces, ya con esto le damos finalización a la sección número 2. Ok. Esta sería la última parte y vamos a ver qué ejercicios podemos hacer ahora, ya que podemos concluir la sección número 2. Ya les estuve explicando un poco sobre la 2.4, que tiene que ver con affirmative, negative, and questions, utilizando do and does, ¿ok? Así que ahí prácticamente es un pequeño repaso sobre eso, ¿ok? Luego nos vamos a pasar a la 2.9. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Dice, escriba cada oración de diferente manera, seleccionando las palabras correctas, ¿ok? Por ejemplo, acá tengo, I don't have a table in the bedroom, ¿ok? Yo puedo decir, I don't have a table in my bedroom, ¿ok? Pero si quiero utilizar there is and there are, tengo que cambiar un poquito, ¿ok? Entonces, utilizando there is and there are, sería there's no table in the bedroom, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo acá, todos juntos. Esta dice que es afirmativa, ¿ok? I have some chairs in the kitchen, ¿ok? Ahora, veo que dice some y veo que dice chairs. Entonces, eso me dice que está en plural. Entonces, ¿qué creen? ¿Voy a utilizar there is or there are? There are some. Voy a utilizar there are porque es para plural. Y como acá ya me está diciendo some, entonces eso me da una idea de cómo voy a utilizar o de cómo voy a completar la oración B. ¿Okay? Y en este caso sería, there are some chairs in the kitchen. ¿Okay? Entonces así voy a completar las 5 oraciones. ¿Okay? Nada más tengo que fijarme bien qué estoy utilizando. Si es plural o if it's singular. ¿Okay? Si está afirmativo, si está negativo. ¿Okay? Así que tengo que fijarme que estoy seleccionando las respuestas correctas. ¿Okay? Y luego, después de eso, ya nos podemos ir a la sección 2.12. ¿Okay? En esa sección, bueno, de ahí tenemos algunos videos. ¿Okay? Esos videos prácticamente es la información que yo les he presentado, solo que hay alguien más hablando. ¿Okay? Si usted quiere repasar, pues ahí están los videos, no hay ningún problema. Y luego nos vamos a la última parte, que sería 2.12. En esta parte dice, lea el texto del listado de selecciones de artículos correctos de cada casa. Entonces acá tenemos dos personas describiendo sus casas. ¿Okay? Tenemos a esta chica, dice que es Sandra Cisneros, y está describiendo cómo es su hogar. Y también acá tenemos una casa de las tribus americanas. ¿Okay? Tribus nativas americanas. Entonces ahí nos describen cómo eran los o cómo son las casas en ese lugar. ¿Okay? Entonces acá abajo, si se fijan, al pie de la imagen tenemos todas las opciones que nosotros podemos utilizar. ¿Okay? Ya están ahí, únicamente tenemos que ponerlas en el lugar correcto. ¿Okay? Entonces prácticamente solo tiene que copiar y pegar. ¿Okay? Entonces, pero todo dependiendo del lugar. ¿Okay? Vamos a hacer un ejemplo. Dice, Sandra Cisneros House. Es decir, de la primera chica. There is a. Entonces, de acuerdo a la lectura, ¿cuál de todas estas es algo que ella tiene? ¿Okay? ¿Cuál de todas las que están allá? De las que están ahí, perdón. ¿Okay? Entonces, esa es la que voy a poner acá. Luego voy a ver la otra. There are, ¿okay? Que es en plural. There are, entonces de acuerdo a la lectura tengo que ver cuáles de todas estas es la que cae en ese espacio. ¿Okay? Incluso en este caso, si se fijan, tenemos dos there are. ¿Okay? Entonces, si le sale mala, puede ser que la que he puesto abajo va arriba y viceversa. ¿Okay? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. No es que usted la haya escrito mal ni nada por el estilo, sino porque quizás tiene que cambiarla de posición. ¿Okay? Y si se fija, ya tenemos el punto al final. Entonces asegúrese que no le ponga el punto. ¿Okay? Sino que únicamente la frase. Entonces aquí tenemos three chairs, many books, colorful paintings, porch with a pink floor. ¿Okay? Entonces toda esa información está ahí en la lectura. Usted nada más tiene que ubicarla en el lugar correcto. ¿Okay?
Y así fácilmente completamos la opción, perdón, el ejercicio 2.2. ¿Okay? Ya el día de mañana vamos a iniciar nuevamente y vamos a iniciar con la parte número 3. Y al finalizar el jueves les voy a explicar cómo realizar el examen después de la sección 3. Porque ya después de la sección 3 tenemos el primer examen. ¿Okay? Que es al finalizar las primeras 2 semanas. Tenemos un examen en el que cuando ustedes vean que lo hagan, van a ver que el porcentaje les sube bastante de progreso. Y luego el segundo examen lo tenemos al final. ¿Okay? Así que podemos trabajar ya en eso. Tómese su tiempo, hágalo cuando usted pueda, pero no lo dejemos para el jueves antes de que se acabe el nivel, ¿okay? O el módulo. Vaya poco a poco, incluso si usted puede avanzar un poco más, no hay problema. ¿Okay? Aquí no se le va a decir nada por eso. Así que nos vamos a quedar hasta acá, chicos. Thank you so much. Ahorita les voy a compartir el link, ¿ok? Ahí en el WhatsApp, antes que se me olvide. Y see you tomorrow, ¿ok? Cuídense mucho. Okay. Bye. Thank you, teacher. See you tomorrow. Bye-bye. See you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.